Hola, hola chicas. Aplica tu BB Cream después de tu hidratante y primer. Después aplica tu polvo. Yo uso este polvo de arroz que es buenísimo. Tiene un acabado mate y así es como luce. Esta vez usaré mis Circle Lenses favoritos color café. Comenzaré con esta sombra. Es una sombra blanco aperladito, muy bonito. Lo voy a colocar en el párpado fijo y en el párpado móvil. Ahora voy a ocupar este doradito que voy a poner justamente donde está el pliegue de mi ojo, color terracota. Lo voy a poner en medio del pliegue de mi párpado, de dentro hacia afuera, color café. Lo voy a poner en la esquina exterior de mi ojito para formar un triángulo. Lo voy a extender hasta la línea inferior de las pestañas. Esto creará un efecto de ojo más grande. Voy a usar un delineador líquido. Trazo una línea de medio hacia afuera. Y termino de delinear mis pestañas superiores desde el lagrimal hacia afuera, juntando con la línea que ya había trazado. Al final trazo una línea completa para marcar todo muy bien. Ahora vamos con el delineado inferior. Vamos a hacer una línea de medio del ojo hacia afuera. Y unimos el delineado inferior con el delineado superior. Siguiente paso. Con un delineador blanco vamos a delinear toda la línea de agua del ojo. Y aquí les muestro mi ojo delineado y el otro no delineado. Delineador con brillos. Delineo la parte restante de mi ojo. Así es como queda nuestro ojo. Mi parte favorita siempre es el rímel. Esta vez la vamos a aplicar arriba y abajo, pero abajo solamente en la parte donde te delineaste de negro. A mí me encanta ponerme rubor así porque se ve súper lindo y súper natural. Aplica corrector en tus labios. Difumínalo muy muy bien. Quiero hacer unos labios muy naturales. Después solamente aplicaré un labial muy 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 natural, rosita si te gusta o durazno. Y al último voy a finalizar poniendo un brillo. Cualquier brillo que tú quieras y que te guste estará muy bien. Y con esto terminamos. Muchas gracias por ver mi video. Bye.